¡Hola, aventureros! Estamos en el Valle de Catrinas, en el hermoso municipio y pueblo mágico de Atlixco, Puebla. ¡Aventurémonos a verlas! ¡Acompáñenos! Este hermoso pueblo mágico son aproximadamente 35 minutos desde la ciudad de Puebla. Si traes auto, hay dos opciones. Una es por la autopista, tardas aproximadamente 35 minutos, tiene un costo de 51 pesos. O la otra forma, si es que te quieres ahorrar los 51 pesos, es por la libre o por la federal. Es un poquito más tardado, pero no tiene ningún costo. Y también existe una tercera, es a través de los camiones de transporte público, en este caso el Oro o Erco, que los puedes encontrar en la CAPU, que es la central camionera del estado, y te haces alrededor de una hora en el directo. Y bueno, con esta Catrina iniciamos el recorrido. Esta Catrina está ubicada en el Zócalo de Atlixco, de hecho lleva por nombre La Bienvenida. Este Valle de Catrinas cuenta con 10 catrinas monumentales. Están elaboradas por artistas atlixquenses y cuenta con una altura de 3 a 5 metros en promedio. Sorprendente, ¿no? Amigos, esta es la segunda catrina que podemos encontrar aquí en el Zócalo. Y de hecho su nombre es Catrina Zocalera. Podemos encontrar un colibrí en su hombro. Y el mensaje es, oh gran colibrí, dile al mundo que paz. Qué bonito mensaje. Ahora nos encontramos en la siguiente estación, que está ubicada en la avenida Miguel Hidalgo. Esta Catrina lleva por nombre La Mora. Y bueno, recuerden amigos que este Valle de Catrina se encontrará disponible desde el 14 de octubre hasta el 5 de noviembre. Esta calle está súper pintoresca e instagrameable. Así es, seguramente te llevarás muy buenas fotos. Queridos amigos, estamos en la explanada de Fray Toribio. Aquí podemos ver a un catrín de nombre Huizo. Recordemos que a los catrines se les decía así al género masculino, que en este caso vestían de manera elegante y así representaban a los hombres que eran catrinas, pero en este caso se les llama catrines. La Catrina mexicana es uno de los íconos más representativos de nuestro país y es un personaje que no puede faltar en el Día de Muertos, ya que es un símbolo de muerte y un recordatorio de que en cualquier momento todos vamos a fallecer. La leyenda mexicana cuenta que la Catrina se originó en base a Mictlacahuitl, diosa mexicana de la muerte, quien se llevó los huesos de los difuntos para después utilizarlos nuevamente. También les queremos contar que el día de ayer asistimos a la inauguración de este Valle de Catrinas edición 2023 o tercera edición. A mí en particular me encantaron los fuegos artificiales que prendieron de noche tras haberse inaugurado. ¿Y tú qué nos cuentas, Solecito? Sí, estuvo muy padre. La verdad es que hubo bailes, chicas cantando, grupos cantando. La presidenta municipal de aquí de Atlixco salió a dar un mensaje. Estuvo muy bonito los fuegos artificiales, como les dijo Martín. Estuvo muy bonito y muchísimo turista, tanto nacional como internacional. Hubo mucha gente. Así es, no se olviden que Atlixco es un pueblo mágico y aquí pueden encontrar mucha belleza cultural y sobre todo apreciar el trabajo de todos los artesanos o artistas atlixquenses que elaboraron estas catrinas monumentales a base de cartón. Así es que les invitamos a venir aquí a Atlixco y si pueden quedarse un día para también apreciar los monumentos de noche, estaría perfecto. Y bueno, estamos subiendo a ver la Catrina que está en la explanada donde se realiza el Huitzilopochtli. Digo, lo bonito que podemos disfrutar de estas escaleras es el paisaje. Miren nada más, qué bonito. Y bueno, ya en este momento nos encontramos en la explanada del Cerro de San Miguel. Aquí podemos ver a esta Catrina que se llama el Volador Águila. Podemos ver atrás está también el palo
el poste donde los voladores de Papantla, cuando se realiza el Huey Atlixcáyotl, vienen pues ahora sí que a volar. Entonces aquí también podemos ver a esta catrina que se llama el volador águila, puesto que le hace honor a esta explanada. Ahora nos encontramos con la catrina de nombre La Monja, que está ubicada en el Parque de la Soledad. Como podemos observar, tiene un traje muy tradicional que hace alusión a la telavera poblana. En sus manos sostiene un platillo emblemático de Puebla, que es el chile en nogada, platillo cultural inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, creado por monjas agustinas de Santa Mónica en Puebla. Por ello el nombre, La Monja. Interesante, ¿no? Y miren, ¿qué tal? ¿Qué les parece este bello portal ubicado en la calle Nicolás Bravo, Si vienen, no olviden tomarse su foto en este emblemático quetzal que podemos apreciar aquí de fondo. Y miren, también atrás se puede observar la cabeza de la catrina que en un momento estaremos visitando. Si vienes a este lugar, en la avenida Nicolás Bravo, enfrente hay un estacionamiento gratuito. Entonces es un tip por si traes agua. Y acabamos de llegar con este bello poeta prehispánico. Está muy bonito, ¿no? También particular me encanta la parte de su manto. Cuando viene el viento acá por a través del arco, se ve bien bonito como pendulea. Está muy padre, ¿no? ¿Sabías que en esta tercera edición del Valle de Catrinas, ninguna catrina se repitió del año pasado? De hecho, se dicen que las catrinas del año pasado ahorita andan por gira en los Estados Unidos. ¿Algún paisano que ande por allá que nos los pueda confirmar? Dicen que están en Central Park. Amigos, y enfrente de la iglesia que está en el Zócalo, venimos a comer a un restaurante que se llama El Sindicato. Está muy bonito. Incluyen café, jugo, fruta y pues tu platillo principal. Martín se pidió unos chilaquiles con pollo, verdes, y ya te incluyen fruta, te incluyen café y te incluyen jugo. Yo me pedí unos chilaquiles rojos, igual con pollo. Están buenos, ¿eh? Están buenos. Aventureros, nos encontramos en la estación llamada Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en los campos de cempasúchil. Está súper bonito. Este lugar lo pueden encontrar en el corredor gastronómico en la carretera rumbo a Izúcar de Matamoros. Le llegaron rumores a Iztaccíhuatl que Popo había muerto. Entonces Iztaccíhuatl entró en una fuerte depresión, en una gran tristeza y murió poco a poco. Al regreso Popocatépetl, después de haber vencido las innumerables batallas, regresa con la noticia de que su amada había fallecido. Popocatépetl se arrodilló, prendió su antorcha y le dio su último beso de despedida y juró cuidarla y velarla eternamente. Y es así como estas dos figuras emblemáticas se formaron en dos montañas, en dos volcanes, y se dice que cuando Popo recuerda a su amada, empieza a retumbar la montaña y a sacar fuego y a humear. Y es así como tenemos la figura de esos emblemáticos volcanes. Bien, ya estamos por terminar este recorrido de Valle de Catrinas. En este momento nos encontramos aquí fuera del Panteón Municipal, donde se encuentra la Catrina, que lleva por nombre Dualidad, que esto hace referencia a dos fenómenos de una persona. En este caso representa la vida y del otro lado la muerte, y lo podemos apreciar en su rostro de esta Catrina. ¿Sabías que no siempre se le llamó Catrina? El término utilizado anteriormente era calavera garbancera.
Este título se lo dio el ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas, quien dibujaba calaveras con ropa ostentosa. Esto como burla hacia la clase alta de México. Y es que el término garbancero se utilizó como una forma de burla hacia aquellas personas que renegaban de sus raíces mexicanas, puesto que cambiaron la venta del maíz por la venta del garbanzo. El garbanzo era una semilla proveniente de Europa. De esta manera aparentaban ser de la alta sociedad y renegaban de esta manera de su sangre indígena. ¿Cómo ves? Es un dato sorprendente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Déjanos en nuestros comentarios. Y miren, aquí podemos ver a Solecito después de la última Catrina con este recorrido tan agotador, ya degustando sus dos nieves. ¿De qué te pediste, Solecito? Yo de mandarina. ¿Y la otra de qué es? La tuya es de limón. ¿Y qué tal están? Muy ricas. Amigos, y así concluimos nuestro recorrido por Valle de Catrinas, tercera edición. Así estamos muy contentos de haber podido lograrlo, porque la verdad estas 10 estaciones se nos hacían un reto. Pero lo logramos, terminamos todavía con energía. De verdad, les recomendamos que si eres un amante de la cultura y sobre todo si eres un amante del video y de la fotografía, no dudes en venir y obtendrás unas fotos muy agradables. Y aquí abajo en la descripción del video te vamos a dejar el link donde podrás encontrar las ubicaciones de las 10 Catrinas para que puedas venir. Y pues déjanos tu comentario, te leemos aquí abajo. Nos queda más que decirte que hasta la próxima. Adiós. Adiós.